안녕하세요. 제스민이에요. 케이프에 오신 것을 환영합니다. Hola, soy profesora Jasmine del Instituto King Sejong. Bienvenidos a Keipu. Hoy día vamos a aprender más expresiones para poder presentarnos. Esta vez veremos con las nacionalidades. 어느 나라 사람이에요? Es decir, ¿cuál es tu nacionalidad? Y en mi caso, yo soy coreana, voy a decir 저는 한국 사람이에요. Es decir, yo soy coreana. Y cuando digo 한국 사람, me refiero a una persona de Corea del Sur. En el caso de ustedes, deben presentarse 저는 페루 사람이에요. Es decir, yo soy peruana o peruano. Algo importante debemos saber en el idioma coreano, nuestra palabra no tiene género. Ahora vamos a poner algunos ejemplos de nacionalidad. Si eres argentino o argentina, tiene que decir 저는 argentina 사람이에요. Y si eres colombiano o colombiana, tiene que decir 저는 Colombia 사람이에요. Nos vamos a dar cuenta en el idioma coreano todas las nacionalidades, las palabras llevan saram al final. Entonces, recuerden, la vez pasada les enseñé yeyo y yeyo para decir su nombre. En esa vez vamos a usar misma frase pero con nacionalidad. Como la palabra saram termina en bachim, entonces lo utilizamos solo yeyo. Por ejemplo, 저는 한국 사람이에요. Eso fue todo por hoy. Entonces, hasta próxima semana. 다음에 봐요.